Cuba Información. El Frente Popular en la República Española y la Unidad Popular en Chile apostaron por la vía electoral y vencieron en ella. Pero ambos procesos fueron aniquilados mediante golpes fascistas. Como acaba de ocurrir en Bolivia, en plena bonanza económica, electo con el 47% de los votos, el presidente partió al exilio para tratar de evitar sin éxito la matanza de sus seguidores. ¿Por qué ocurrió? Porque la policía y el ejército, que no habían cambiado su naturaleza, lo traicionaron. Y porque el pueblo estaba desarmado. El contraste con Venezuela es claro. El gobierno de Nicolás Maduro sufre un bloqueo financiero y comercial absoluto, una guerra económica despiadada, y se han detectado 47 intentos de soborno de sus mandos militares, sin éxito. Ahí está la diferencia. Hugo Chávez levantó en la Fuerza Armada un muro antiimperialista y bolivariano, y creó una milicia popular que agrupa voluntarias y voluntarios fuertemente armados, listos para defender la revolución a cualquier precio. El pacifismo a ultranza rara vez disuade a la bestia, cuyo objetivo es, ahora, recuperar el control de los recursos naturales de Bolivia, entre ellos el cotizado litio. Sin armas, el pueblo siempre será derrotado. Los ejemplos de Chile y Bolivia lo demuestran. Los de Vietnam, Cuba y Venezuela también.